Llevamos una semana de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, apenas asumió Javier Milei. Y ya hay impacto. Pero vamos a ver cuál es el impacto que puede llegar a ser disímil entre dos sectores. Uno de ellos, las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, José, el comercio exterior. Bueno, todavía falta para conocer más detalles de estas medidas que en parte van a estar contenidas en un DNU, en un decreto, donde se habla de desregular el mercado y ahí puede haber muchas novedades. Lo que conocemos en concreto hasta ahora, lo anticipó, lo comentó el ministro Caputo en esos 10 puntos que anunció el martes pasado, entre algunos, lo importante un poco para el mercado externo y para el mercado interno, es bueno, una mejora en el tipo de cambio, que pasó el tipo de cambio oficial de 360 a 800, un salto fuerte del tipo de cambio, que eso genera muchos incentivos para los exportadores, pero a la vez el comercio externo tuvo por ahí un golpecito con un incremento en los impuestos para las importaciones. Y todo este movimiento puede generar también una retracción de la emisión por parte del Estado, puede generar, decimos, por lo menos una recesión, con lo cual hay, si se quiere, dos caras, ¿no?, de una moneda. ¿Qué puede pasar en el mercado externo? Y en contrapartida, ¿qué va a pasar con un mercado interno que probablemente tenga a muchas familias con un poder adquisitivo sumamente disminuido, ¿no? Bueno, para hablar de estos temas, vamos a presentar en primer término a Humberto Spachesi, es presidente de APYME. Bienvenido, buenas noches. Gracias, gracias. Y por el otro lado a Federico Rodríguez, es presidente de FECACERA, la Federación de Cámaras de Comercio Exterior. Correcto. Y por supuesto, representante de una firma aquí en Córdoba. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, arrancamos con el Ahí tenemos dos exponentes, ¿no? Claro, mercado interno y mercado externo. Bueno, Spachesi, ¿qué opina de las medidas? Primero, son las primeras medidas que han dado, no tenemos un plan integral. Lo primero que vemos es que para nosotros, como vemos la perspectiva de las pymes, el aumento, digamos, de la manera tan brusca que fue el tipo de cambio, que automáticamente eso se traslada a precios y a costos, y también la otra medida que han dado es suprimir todo lo que sea subsidios, por lo tanto también va a costos, a nosotros lo que vemos es, como primera medida, es que vamos a tener un encarecimiento en la generación de nuestros productos para poder venderlo. Punto uno. Pero no somos solo nosotros. Están las pymes y está la sociedad. Si a nosotros nos cuesta más, a la sociedad también. Por lo tanto, el mercado interno, la capacidad de compra que tengan nuestros vecinos, cada vez va a ser menor. Entonces, el combo para nosotros, por el momento, no es para nada halagüeño, en el sentido de que nos aumentan los costos y no vamos a tener a quién venderles. Las pymes en general, eso casi es letal. Bien, ¿y en el caso de Federico Rodríguez? Sí, coincido con Humberto en que son las primeras medidas. Seguramente serán parte o la base para luego un plan económico integral. Desde el comercio exterior, la principal medida económica, que es el sinceramiento del tipo de cambio, o sea, ofrecerle un tipo de cambio competitivo a los exportadores, por supuesto se ve con buenos ojos y con la expectativa positiva de que se incremente el volumen de exportación, lo cual genera ingreso genuino de divisas al país, generación de fuentes de trabajo laborales de calidad y en general un mejor desempeño del entramado productivo y creativo en general, que según hablábamos con Humberto en la previa, hoy está en el 60% de su capacidad instalada, con lo cual nuestra expectativa es que ese crecimiento genere las oportunidades que la sociedad hoy necesita para desarrollarse. Humberto, antes de meternos más de lleno en lo que tiene que ver con las medidas, ¿cómo calificaría hoy a la situación que están atravesando las pymes? En dos o tres puntitos resumido. Tenemos dificultades de acceso al crédito, tenemos, como decía recién, mayor problema para abastecernos. Hoy no hay precios relativos, los precios recién empiezan a acomodarse y en la medida que se vayan acomodando todo es para arriba, y tenemos un panorama a futuro, de acuerdo a ciertas indicaciones que han dado, de que van a abrir totalmente las posibilidades de importación. Nosotros como tal no tenemos posibilidad de competir con productos chinos,
no tenemos ninguna posibilidad por un problema de economía de escala. No es que seamos más o menos eficientes. Y las pymes, hay que tener bien claro, vivimos exclusivamente del mercado interno, casi en un 99%. Es cierto, como decía recién Federico, para algunas va a ser muy favorable, van a tener mayores posibilidades de poder exportar. Pero eso no es la mayoría. En el mientras tanto, ¿cómo vamos a cruzar esta coyuntura? Yo la veo con mucha preocupación. Hay una vuelta a los 90, si querés, en algún sentido. Ya lo vivimos, exactamente. Uh-huh. Esto ya lo vivimos en el sentido de que tratar de acomodar la macro, ¿sí? Tratando de deprimir el mercado, abriendo las importaciones en forma indiscriminada, también las exportaciones. Pero los que se benefician son otros jugadores, no son las pymes. Son las grandes empresas, son las que tienen la capacidad de poder precisamente comerciar con el mundo, que en última instancia la ecuación le da lo mismo si venden acá o venden afuera, al contrario, al gobierno le conviene porque le traen dólares, uh-huh. A ellos le da lo mismo, y está bien que sea así, pero eso no es la mayoría. De las cientos de miles de pymes, el 99% vive del mercado interno, y creo que este gobierno por el momento no ha dado ningún signo de que las va a cuidar. Federico, y en el balance de medidas para exportadores, para importadores, para lo que es también el mercado interno, ¿crees que el balance es positivo? ¿Se está yendo por un buen camino? ¿Va a costar de pronto que haya un buen exportador? ¿Qué estás viendo? Sí, lo que yo puedo opinar es de comercio exterior, que es nuestra especialidad, ¿no? Y en ese sentido te puedo decir que la expectativa de que haya un incremento en las exportaciones es real. Hay varias empresas que ya han empezado a moverse. También coincido con Humberto en el sentido de que todas las pymes vienen teniendo de hace varios años dificultades de abastecimiento y eso no se resuelve de un día para el otro. Por ser concreto, la CIRA, que es la autorización para importar, sigue existiendo, todavía no se sacó. Los pagos al exterior, todavía no está claro cómo y cuándo se van a hacer. Sabemos sí, que... Se habla de un bono que se va a incorporar a... Claro, pero el bono puede resolver la cuestión de caja de la empresa, la cuestión patrimonial. La PYME quedó, a partir del plan económico anterior, muy dañada en cuanto a su reputación con el mundo, porque claro, tiene deuda, hay una deuda privada de 55 mil millones de dólares, que eso es muy importante que se defina cómo se va a pagar. Hoy no hay todavía definición en ese sentido, con lo cual la dificultad de abastecerse sigue existiendo. Como contrapartida, la posibilidad de exportar más a partir de un tipo de cambio más competitivo y unas reglas de juego estables en la economía son promisorias, por lo menos en el sector del comercio exterior. Ahora, hubo un salto fuerte en el tipo de cambio, pero también estamos en un contexto de inflación que se está espiralizando, con lo cual, ¿hasta cuánto tiempo aguanta este colchón de competitividad con 20% de inflación corriendo mensualmente, ¿no? Claro. Sí, entendemos que la apuesta del gobierno es a que la inflación no se espiralice, sino que haga lo que los economistas llaman un overshooting. Uh-huh. Por eso entendemos que se puso este tipo de cambio relativamente alto de 800 dólares, que sumado al 17,5 que tienen las importaciones, creo que da 960 y pico. Con lo cual, como vos decías, José, hay un colchón. Y entendemos que se apuesta a que la inflación no se espiralice, sino que haga un salto y luego vaya moderando. Porque, de nuevo, las pymes para hacer comercio exterior necesitan reglas claras y que perduren en el tiempo. No es lo mismo un exportador de soja que se dedica a un mercado que es transaccional, al día siguiente de que le suben el tipo de cambio está exportando, que un exportador de transformadores que hace un desarrollo de ingeniería y una uh-huh. gestión comercial que lleva 2 años. Nosotros como Cámara de Comercio Exterior pensamos en esa industria PYME que necesita una previsibilidad de un año, 2 años, 5 años para desarrollar su mercado. Sí, y otra medida importante en comercio exterior, incluso para los exportadores, fue esta suba de las retenciones más allá del complejo sojero, que también va a tener algún inconveniente, ¿no? Se sacó, hoy se anunció que se sacó algunos productos, sí. Pero buena parte de productos, incluso la carne, la leche, la carne fundamentalmente va a pagar 15% de exportación, con lo cual, de retención de exportación. Sí, totalmente. Como dijimos al principio,
esta primer ráfaga de medidas seguramente deberá ser seguida de otras. Las retenciones de la exportación son una traba, son un impedimento, y si bien comprendemos que hoy se hace por un motivo, se imponen por un motivo fiscal, tenemos la expectativa de que con el tiempo se vayan quitando, por lo menos a los sectores industriales. Uh-huh. Y de la mano de eso también vienen otras medidas que hay que tomar, ¿no? O sea, Argentina tiene muchos déficits en infraestructura, por ejemplo. Hablábamos con Humberto, hay que desarrollar la red ferroviaria, explotar nuestras vías fluviales, nuestros puertos secundarios. Hay un montón de... Pero no, el gobierno no va a hacer eso. El gobierno anunció que no va a haber más ni obra pública y va a estar todo atado privado. ¿Cómo se hace para avanzar con eso? Y entendemos que eso lo deberán gestionar manos privadas, ¿no? Todavía no sabemos cuál va a ser la estrategia específica. Pero la realidad es que en el mundo la mayoría de las empresas de ferrocarril son explotadas por empresas privadas. Las empresas de barcaza, por lo general, también son compañías privadas que están reguladas por el Estado, pero no es el Estado en sí quien brinda el servicio. Así que tenemos la expectativa de que eso se pueda lograr. Está en manos del gobierno delinear las medidas adecuadas para que eso ocurra. Pachisi, usted ha descrito una situación bastante crítica para el sector de las pymes. ¿Cómo va a impactar en el ámbito laboral? Bueno, y como un paréntesis antes, me parece muy interesante este planteo. Hay un mundo de empresas y algunas pymes que están, digamos, vinculadas con el comercio exterior, y yo creo que el panorama que estaba presentando Federico es bastante acertado desde esa perspectiva. El resto de las pymes, ¿sí? 99% de las pymes, las que estamos en todos lados, ellos indudablemente que ante este panorama las posibilidades de subsistencia son muy negativas, porque no vemos ninguna posibilidad de tener algún financiamiento, alguna posibilidad de recalzarnos en esta nueva coyuntura. Uh-huh. ¿Cuál es el futuro? Respondiendo a tu pregunta. Mira, a veces me dicen si las pymes despiden gente. Normalmente las pymes no despiden gente. Para nosotros el salario y el empleado nunca es una variable de ajuste. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ganen mucho dinero para nosotros tener a quién venderle. Y cuando no se le puede pagar y no puede cobrar, no es que nos desprendemos y nos quedamos con menos personal, sino que la pyme se funde, la pyme se cierra y junto con los empleados se van todos a su casa. Entonces, el panorama desde esa perspectiva, si no cambia la tendencia que hoy está, dejemos esos puntos suspensivos. Uh-huh. Realmente el panorama no es para nada halagüeño, como lo dije recién, no es para nada positivo en cuanto a la posibilidad de generación de empleo. Al contrario, creo que empleos legítimos, que las pymes, acuérdense, el 75% del empleo real, ¿sí?, registrado, lo dan las pymes. Y estamos en todos lados. Y en todos lados estamos, te digo porque me llaman de todos lados, de las distintas ciudades, de qué es lo que vamos a hacer. Lo que uno dice, bueno, hay que esperar. Pero el panorama que nos están planteando, creemos que es nuestro mejor aporte, decir, este camino en el cual descuidar el mercado interno, hacer el ajuste brutal en cuanto a suprimir toda capacidad de consumo, por las dos vías que explicaba recién, no nos va a llevar a un buen puerto. Algunos subsistirán, pero los que están enganchados con el mercado externo, el resto no tiene posibilidad. Y no hay país en el mundo, y con esto termino, no hay país en el mundo desarrollado que no tenga una capacidad de producción nacional lo suficientemente fuerte y vigorosa y un mercado interno al cual proveer. Si nosotros descuidamos eso, que todavía lo tenemos, creo que va a ser muy difícil, digamos, poder revertirlo en el futuro. Federico, con estos puntos pendientes, la deuda acumulada para con los importadores, las IRAs, que todavía es un mecanismo engorroso y que no permite importar para producir y después exportar, ¿qué van a hacer las cámaras empresariales? ¿Le están pidiendo audiencias con los funcionarios del gobierno? ¿Hay ya funcionarios designados en el gobierno? Sí, sí. ¿Cómo es la hoja de ruta, no? Sí, nosotros como entidades gremiales empresarias creemos y apostamos siempre a la interacción público-privada. Tanto cuando la puerta está abierta como cuando está cerrada, estamos siempre ahí en la puerta del despacho,
Y en ese sentido, este gobierno nos está escuchando, consideramos que está siendo permeable a los planteos que hacemos, siempre hablando de comercio exterior. De hecho, antes de llegar, leía que algunas retenciones a las economías regionales no van a ser el 15, sino que van a ser menos. Con lo cual, esa dinámica de diálogo y de cooperación consideramos que está ocurriendo, que es virtuosa y contamos con que se siga adelante en ese camino. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con entidades que tienen que ver con la promoción del comercio exterior, que también es importantísimo para el desarrollo de las pymes. Hablábamos con Humberto en la previa. Una pyme industrial no puede bancarse un estudio de mercado o un viaje a Emiratos Árabes para colocar sus productos en el exterior. Esos organismos como el Procórdoba, Promendoza, Prosalta, la Agencia de Inversión y Comercio Exterior, funcionan bien y el gobierno nos ha manifestado su intención de mantenerlo, lo cual es otro ejemplo. Da la sensación de que esos espacios a nivel provinciales pueden llegar a mantenerse, no así a nivel nacional, ¿no? Aparentemente también a nivel nacional, que es la Agencia de Inversión y Comercio Exterior, se mantendría, por supuesto con un ayornamiento en línea con esta vocación del gobierno de bajar el gasto público, pero lo que tenemos hasta ahora es que seguiría, y eso es muy positivo, para promover el desarrollo exportador PYME. Humberto, ustedes como APYME, digamos, han tenido algún acercamiento, no digo con el gobierno nacional, porque todavía están en una etapa muy de definición, inclusive de gabinete o de ministros, pero sí con algún diputado de aquí de Córdoba para tener algún tipo de reunión. Sí, eso es parte de la vida cotidiana, tratar de estar lo más cerca posible de donde se toman las decisiones. ¿Cuál es el problema? Que en principio, por urgencia o pongámosle el título que quieran, no estamos en la agenda hoy. En la agenda hoy no están preocupados ni por el empleo, ni por las pymes, ni por el mercado interno, ni por el costo de producción local. Es como que están más abocados a tratar de acomodar la macro para que más o menos calcen los números, este famoso de llegar a los equilibrios. Ahora yo digo, tengamos cuidado porque vamos a llegar al equilibrio, pero vamos a ver el tendal de gente que quedó sin posibilidad de trabajo y sin empresas. Entonces, hay que ir balanceando muy bien el tema del shock. El shock tiene un valor en un determinado momento, pero si a su vez no se está cuidando al entramado productivo, los daños son peores que lo que pretendemos solucionar. Humberto Espachesi, Federico Rodríguez, muchas gracias por compartir estos minutos. Gracias. Nos vamos a la pausa en instantes. Seguimos con el Diario del Lunes. No se vayan.